Mucha atención que hace pocas horas fueron evacuados de Santa Rosa en el sur de Bolívar dos soldados pertenecientes al batallón de selva número 48 de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, afectados por la explosión de una mina antipersonal. Uno de ellos, el soldado profesional Deiber Pérez Barrera, sufrió la amputación de sus extremidades inferiores, dada la gravedad de sus heridas por la explosión. El otro soldado profesional, identificado como Darío Loperna Lopera, presenta heridas leves en su espalda por esquirlas del material explosivo que se activó en la zona al paso de las tropas del ejército en terreno boscoso de esta región. El hecho hasta el momento ha sido atribuido al ELN, grupo que delinque en esta zona del Magdalena Medio. Los soldados a esta hora reciben atención médica en la clínica San Nicolás de Barranca Bermeja.